tengo una particular obsesión por analizar las tendencias, la situación actual, caracterizar la situación a partir de información objetiva. Primero hace falta una definición política clara y un ordenamiento de nuestro conocimiento técnico, el conocimiento técnico acumulado entre los docentes, los supervisores, los directores, los especialistas de educación, las carreras, las facultades y los centros universitarios de investigación. Ordenarnos. En ese sentido, me parece que si no está acompasado esta necesidad de medir, de caracterizar, de describir, difícilmente pueda transformar la realidad, ¿no?